La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el último programa hablamos de la viuda en Lucas capítulo 8, desde versículo 1 hasta 8, y quisiera leer el pasaje principiando el programa de hoy. Lucas 18, empezando con el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que puso el Señor Jesús al fin de esta parábola, hablando de los últimos tiempos, que estará escaso la fe, va sugiriendo eso, que estará escaso la fe en la tierra. Ahora, al hablar de la fe, hallará la fe, o fe, dice solo, hallará fe en la tierra, que está hablando de más que solamente lo que es la fe.
sino el conjunto o sistema de doctrinas del Evangelio, todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Lo llama la fe, la manera de vivir el Evangelio, es la fe. Pero entonces, ¿por qué no lo llama las doctrinas de la fe o la vida, sino la fe? ¿Por qué llama el cristianismo la fe? Y la respuesta es porque la vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe será avivado, pero también la nueva vida que vive es una vida de fe. Entonces la gran pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Recuerdo que Jesús en Marcos capítulo 6, si lo quieres buscar, versículos 5 y 6, estuvo en su pueblo donde había sido criado. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro. ¡No pudo hacer allí ningún milagro! Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso, no pudo hacer un milagro ahí, aunque vemos que sí, sanó a unos pocos enfermos. Pero no pudo obrar como en otros lugares. La gente no creía, no hubo fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposibilita a Dios la fe. Cuando no hay fe, cuando hay incredulidad. También quisiera mencionar, mientras que estuve leyendo los primeros dos versículos, de que hablaba sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y pensé en la palabra desmayar, porque desmayara el pueblo de Dios en orar. ¿Será porque orar es una lucha? ¿Es una batalla? ¿Entramos en una batalla en la oración que lo hace difícil y puede uno desmayar porque hay cierta dificultad en la oración? Pienso que sí. Pienso que sí. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando no venga la respuesta de una vez, cuando quizás no hallamos la respuesta como pensamos que debe ser. Bien, pues estamos hablando de la profecía aquí, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? O es una pregunta, pero supone que habrá una falta de fe en la tierra cuando Jesús vuelve. Y probablemente está hablando de los días en que estamos viviendo nosotros, cuando la venida de Cristo se aproxima. Muy buenas tardes, amigos. Pues ya sabéis, ¿verdad? Nos basamos en la Biblia en este estudio. Vamos a ir a los pasajes de la Escritura para las respuestas, para hallar cosas que han de acontecer en el futuro. Porque Jesús, cuando mandó al Espíritu Santo, dijo a sus discípulos que Él os enseñará cosas que ha de venir. Entonces, es parte de la instrucción del Espíritu Santo enseñar a su iglesia sobre cosas que han de venir. Entonces, ¿por qué es que algunos cristianos, nombrados cristianos, se burlan de los que se meten en la profecía?
Sí, esta es una obra del Espíritu Santo. Están burlándose de la obra del Espíritu Santo. Bueno, hoy imagino que algunos están escuchando por los móviles y también tienen la Biblia en los móviles. Y así que no será difícil buscar y leer los textos que vamos a leer en este pasaje, en este programa. Hemos terminado la parte de 2 de Timoteo, capítulo 3, donde habla de la gente de los últimos tiempos. La gente misma es una señal importante también del último tiempo. Pablo profetiza haciendo una lista de características del pueblo del último tiempo, y lo hemos estudiado. Este pueblo existe hoy y nos hace saber que estamos en los últimos tiempos. Así que, amigo mío, vamos a tomar con toda seriedad este tema. Vamos con ganas, espero, adelante en estudiar lo que la Escritura tiene que decirnos. Por mi parte, tengo este anhelo. Y también tengo un anhelo de compartir lo que he hallado sobre este tema y compartirlo con vosotros. A ver si podemos mutuamente, ¿verdad?, animarnos en las cosas del futuro, que son las cosas que Dios tiene planeado. Seguimos adelante con estas cosas de los últimos tiempos. Algunos han dicho que 60% de la Biblia es profecía. Yo no sé, no he tomado estadísticas, pero algunos que lo estudian lo han dicho. Así que hay bastante material en todas partes de la Biblia sobre la profecía. Lo hallamos en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores, menores. Otros profetas que no están incluidos en estos desde Isaías en adelante, porque tenemos a David como profeta, tenemos a Moisés como profeta, que no están en los libros proféticos, pero de todos modos hablaban profecías. Además, tenemos profecía por medio de Jesús en el Nuevo Testamento y Pablo y los otros apóstoles en las cartas. Y bueno, después de todo tenemos Apocalipsis, ¿verdad?, como una profecía, una revelación de Jesús, cómo Él se involucra en la profecía de las últimas cosas. Quiero que veamos varias cosas. Vamos a repasar tres cosas al principiar: las dos resurrecciones, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Vamos a repasarlo porque lo hemos tocado esos temas en otros programas. Primeramente, lo de las dos resurrecciones, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, proclama y se revela a Juan lo que él escribió, porque Dios le mandó escribir. Y por eso tenemos el Apocalipsis delante de nuestros ojos en estos días. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Esto, bueno, esto es Daniel, capítulo 12. Vamos a Apocalipsis primero, ¿verdad? Pensaba de leer esto primero, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. Ahí está la palabra. Una resurrección aquí. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, mi equivocación no hizo daño cuando leí de Daniel en lugar de Apocalipsis, porque iba allí para ver la confirmación de esta revelación tan clara que tenía el apóstol Juan. Pero Daniel lo sabía ya en el Antiguo Testamento, que los que estaban en el polvo de la tierra, en otras palabras, sus cuerpos muertos, hecho polvo ya, despertaron. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Bueno, si me estás escuchando ahora y si tú tienes ahí una Biblia, pues magnífico, en tu teléfono, en tu móvil, y puedes tú ver estas cosas con tus propios ojos. Esto para mí es importante, para que vea que esta enseñanza no quiero que sea una cosa mía, sino una cosa bíblica, con las palabras de Dios frente a sus ojos. En Apocalipsis habla de algunos que fueron decapitados. Esto pasó en medio de lo que se llama la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio de la época, bueno, podemos decir los últimos años de la época en que estamos viviendo nosotros, aunque será 7 años más para cumplir las profecías sobre los judíos. Daniel vio esto y que los judíos estaban marcados en la historia con 490 años especiales, desde el tiempo de Daniel, un poco después del tiempo de Daniel, hasta la muerte de Cristo, y entonces se extiende 7 años más para el último día, los últimos tiempos, y en medio de estos últimos tiempos, se levantará el anticristo y vendrá en contra de cualquier cristiano en su día y contra los judíos y decapitará a los cristianos. Entonces, estos fueron resucitados después de la gran tribulación. Se sentaron sobre los tronos y recibieron facultad de juzgar y vi los decapitados por su testimonio, por la palabra de Dios, por ser fiel a la palabra de Dios, que no habían adorado al anticristo ni a su imagen. Entonces, no recibieron también la marca en sus frentes del anticristo ni en sus manos, y vivieron. Fueron decapitados, pero ya fueron resucitados después de la gran tribulación y reinaron con Cristo en el milenio. Con Cristo 1000 años. Los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, estamos viendo aquí dos resurrecciones. Muy fácil es verlo, que primeramente los decapitados revivieron
y después los otros muertos, 1000 años después, volvieron a vivir. Dos resurrecciones aquí. Y entonces, en el último parte de versículo 5 dice, esta es la primera resurrección, hablando de los que fueron decapitados y volvieron a vivir. Esta marca dos resurrecciones. La última resurrección es muy claro. Es la resurrección de los condenados, los que no fueron fiel, los que adoraron la bestia y su imagen, los que recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Estos vuelven últimamente a revivir, a vivir, para ser juzgado delante del gran trono blanco. Ahora, hablando de la primera resurrección, lo que puede confundir, y hay personas que tienen preguntas. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿esta la resurrección, la primera resurrección, ocurrirá después de la tribulación? ¿Es cuando todos van a resucitar? ¿Todos los cristianos van a resucitar? Bueno, tampoco es verdad. No todos, solamente los decapitados van a resucitar. Los que murieron, cristianos que murieron, fueron matados durante la gran tribulación. Pero antes de esto, habrá otra resurrección, aunque será parte de la primera resurrección. Esto es lo que nos confunde un poco, porque en verdad hay tres partes de la primera resurrección. Pero déjame primeramente citar lo que Jesús dijo en Juan 5, 28, 29. Hemos leído de Daniel que también ve que hay dos resurrecciones y Jesús los anunció. Dijo, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, en el tiempo, pues, de la resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo en su tiempo, a resurrección del juicio, resucitarán para ser juzgado y condenado. Ahora, una cosa muy interesante, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice Cristo, ese es Pablo, el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias, marca, si quieres subrayarlo, primicias de los que durmieron. ¿Qué son las primicias? Las primicias eran los primeros frutos dados a Dios de la cosecha. Cuando cosecharon los judíos, tenían que dar las primicias, las primeras frutos de lo que sea, trigo, cebada, la viña, las uvas, los olivos, aceitunas, todo lo primero, las primicias fueron dados a Dios. Aquí dice, en cuanto de la resurrección, Cristo fue las primicias, las primeras frutos, primeros frutos de la resurrección, las primicias. Cuando Jesús resucitó de los muertos hace 2000 años. Pero no para ahí. Pablo sigue explicando. Ahora, en versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
habla de la venida de Cristo para su iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento. La primera resurrección se extiende, empieza con Cristo. Bueno, vemos que también resucitaron con Cristo y fueron al cielo con Cristo personas del Antiguo Testamento. Las primicias, la primera parte de la resurrección. Luego los que son de Cristo van a resucitar. La iglesia, los creyentes van a resucitar cuando, dice, en su venida, no en su segunda venida a la tierra, porque no va a tocar la tierra en el arrebatamiento Jesús. Él vendrá en el aire, en las nubes, y la iglesia irán a recibirle en el aire, no en la tierra. Serán arrebatados y encontrará al Señor en el aire. Esta es la venida para la iglesia y es la primera resurrección. Pero se extiende, ¿ves? Desde el tiempo de Cristo hasta el último tiempo, cuando Él vuelve por la iglesia. Pero ahora hemos estudiado también de los martirizados que resucitarán después de la gran tribulación. Bueno, todos estos están incluidos en la primera resurrección. Son tres partes. ¿Quieres que los cuento otra vez? Para que quede cementado, ¿verdad?, en nuestro entendimiento. Uno, la resurrección de Cristo. Segundo, el arrebatamiento de la iglesia, que no ha acontecido todavía. Y tercero, los mártires de la tribulación que resucitarán después de la tribulación. Primera resurrección son todos estos. Es la misma cosecha, ¿ves? La misma cosecha. Todos estos están incluidos en la primera resurrección. Son bendecidos, son santos, santificados por la sangre de Jesús. No serán juzgados en el juicio del gran trono blanco con los muertos que resucitarán 1000 años después. Como dice Apocalipsis 25:25, pero los otros muertos no volvieron a vivir, a resucitarse, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Espero que lo he aclarado, para que no haya más confusión en cuanto a estas cosas. No, ningún cristiano será juzgado en el juicio del gran trono blanco con los condenados que resucitarán, como dijo Jesús, para juicio. Cristo ha tomado nuestro lugar. Él ha llevado nuestro juicio. Nosotros no seremos juzgados por Dios, porque Dios juzgó a Cristo. Vamos a expresarlo de otra manera. Nosotros no seremos juzgados por nuestros pecados, porque Dios juzgó a Cristo, quien llevaba nuestros pecados. Fue hecho pecado y la ira de Dios cayó sobre estos pecados en Cristo Jesús y totalmente fue satisfecho la justicia de Dios al castigar, al dar la sentencia de los pecados, la pena de muerte. Lo llevó Jesús y lo llevó perfectamente y completamente, no falta nada más. De modo que nosotros somos libres de un juicio.
ya que otro tomó el juicio? Si alguien te paga una deuda, no tienes que pagarlo tú. Si Cristo ha llevado nuestros pecados, no tenemos que llevarlo nosotros. ¿Ves? ¿Ves el asunto? Cristo hizo justicia, de modo que Dios nos trata a nosotros con misericordia, no con juicio. Cristo ha tomado su lugar, amigo, si eres cristiano, ha llevado su juicio. Por eso, Romanos 8:1 dice, no hay ahora condenación. ¡Oh, juicio! La condenación viene del juicio. Así que es casi sinónimo decir juicio y condenación, ¿verdad? No hay ahora juicio ni condenación para los que están en Cristo Jesús. Ellos mismos serán jueces, sea los cristianos, y también serán sacerdotes y gobernantes con Cristo durante el milenio. La iglesia y los decapitados se juntarán en reinar con Cristo durante 1000 años. Estas son las dos resurrecciones. Espero que lo tenemos claro ya. Ahora vamos adelante a hablar de otra cosa que se llama, no juicio, sino un tribunal. El tribunal de Cristo no es un juicio. ¿Qué es? La palabra griega es bema. Y bema significaba, por ejemplo, la palabra fue usado para los árbitros de los Juegos Olímpicos. ¿Ves cuando están haciendo la gimnasia, por ejemplo, en los Olímpicos? Hay unas, no me acuerdo cuántas, jueces se llaman, o árbitros, que están al lado observando, y entonces ellos hacen una calificación para cada participante. Normalmente son 9 punto algo, ¿verdad? Has oído y has visto cómo lo hacen en los Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, de que cada participante es calificado por lo que se llamaba en los primeros Juegos Olímpicos que hicieron los griegos, porque los griegos fueron los inventores de los Juegos Olímpicos y Pablo sabía de ellos. Y entonces él hablaba de un bema y estaba refiriendo a ese nombre dado a los que están observando y calificando cada participante en los Juegos Olímpicos. Pablo compara esta calificación, me gustaría quizás llamarlo así, en lugar de decir un juicio, porque no está juzgando aquí. Están apremiando. El que recibió la marca más alta de los jueces que están observando es quien gana. El segundo, puntos, los puntos más altos, los segundos, en segundo lugar y luego había el tercer lugar, ¿verdad? Las medallas que fueron dado. Primero, segundo y tercero. Medallas de oro reciben los que ganan en las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Perdón, los Olimpiados creo que se dice. Bien, entonces hay que ver eso. Cuando Pablo habla de el tribunal de Cristo, usa la palabra, el tribunal de Cristo es bema de Cristo. ¿Qué significa eso? Los, como el
las personas que califican, que apremian los ganadores. Esto es lo que va a hacer Jesús. No es un juicio de eliminar, ¿verdad? O condenar a personas. Es para apremiar a los ganadores. Bien, jueces deciden si fuera legal, según las leyes del deporte, eso sí. En 2 de Timoteo 2:5, vamos a ver. Este asunto Pablo escribió a Timoteo, capítulo 2 de la segunda carta, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Esto observan los de Bema. Observan si él hizo la cosa legítimamente. Entonces apremian los que habían participado. Su parte es apremiar a los participantes. Vamos a ver, Bema es la palabra, recuérdalo. Y tiene que ver, y podemos ver entonces cómo va a ser este tribunal de Cristo por la palabra Bema usada y cómo fue usado por los griegos, hablando de los que apremian. Entonces el tribunal de Cristo es cuando van a ser apremiados los cristianos. Versículo, capítulo 14 de Romanos. Versículo 10. Dice la última parte del versículo. Dice, todos compareceremos delante ante el tribunal de Cristo. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Cómo lo calificas tú? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque el premio va a ser dado después y Cristo es el que va a juzgar o a premiar a tu hermano. No lo desprecies, no lo menosprecies. Porque vendrá el día cuando en Bema seremos todos apremiados. Recibiremos galardones ante Cristo. Y según de Corintios lo dice otra vez. Así que no solamente en una parte, pero en segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí lo tienes, la misma cosa. Repetido por Pablo, ya son dos veces. Así que es una cosa confirmada. Va a haber un tribunal, y es el tribunal de Cristo, en lo cual todos, que dice, compareceremos delante de él. Ahora, si vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, nos da un poco más la idea de esta Bema. Lo vamos a llamar Bema para no decir juicio, porque es un tribunal, no es un juicio. Entonces, en versículo 12 hasta 16 de capítulo 3 de 1 de Corintios, nos habla sobre recibir premios, premios eternos. Premios después de la muerte, cuando Jesús en su tribunal los va a dar a los participantes, sea a los cristianos que han
participado en la obra de Cristo en la tierra. Mira, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificar ahora, ¿de qué estamos hablando? Pablo dice que puso un fundamento, como si estuviera edificando un edificio, como es la iglesia. Está hablando de la iglesia. Y como todos nosotros participamos en esta obra, Pablo, por su parte, puso el fundamento, que es, dijo él, Jesucristo. Ahora, y sobre este fundamento, ¿quién es quién? Es Jesucristo. Alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, tres materiales que no se queman. Y luego habla de tres que sí se queman: madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Porque el día, ¿cuál día? El día del tribunal de Cristo la declarará. Pues por el fuego, el tribunal de Cristo es un tribunal de fuego. Pues por el fuego será revelado. ¿Cuál? La obra de cada uno. Y la obra, sigue diciendo, y la obra de cada uno, ¿cuál sea? El fuego la probará. 14. Si permaneciera después que el fuego quema, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, aquí está la palabra, recompensa. Es un tribunal de recompensa. Es tribunal de premio. Es tribunal de galardones dados según la calidad del material usado. Si no se quema, entonces será porque es oro, plata y piedras preciosas. Si se quema, es porque la obra es madera, heno y hojarasca. ¿Entiende? Bueno, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, se perderá cuando son dados los premios. Si bien, escucha esto muy bien, él mismo será salvo, no será condenado porque se quemó sus obras, pero no recibirá recompensa. Así que Pablo dice, será salvo, aunque así como por fuego. Salvo por fuego, salvo por las obras quemados. Está hablando del tribunal de Cristo y cómo los cristianos se han corrido en la carrera, ¿verdad? O sea, los que han participado en la obra de la iglesia aquí en la tierra. ¿Y qué es la diferencia entre lo que se quema y lo que no se quema? Muy importante saber esto. Obras que sean de la carne y obras que sean del Espíritu. Los cristianos salvos puedan edificar de dos maneras: con una obra preciosa de oro, plata y piedras preciosas que no se queman. ¿Cuáles son estos? Las obras hechas en el Espíritu Santo. Y los que se quema, de madera, heno y hojarasca, ¿qué son estos? Son las obras de la carne. Obras de uno mismo. Capacidades de uno mismo. Algo hecho por la fuerza humana. ¿Y cuánto se hace en la iglesia hoy? Por
fuerzas humanas, por capacidades humanas, y no me importa si una persona es demasiado talentuosa, tiene talentos tremendos. Es heno, hojarasca, madera, y será quemado. Solamente lo que se hace en el poder del Espíritu será apremiado, será recompensado, será dado galardones en el día de Bema, el tribunal de Cristo. Bueno, ya hemos aprendido algo, ¿verdad? Del tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar. Esto ocurre en el cielo. Y cada quien, cada cristiano, ya en el cielo, ya salvo, pero también verá la calidad de su vida en la eternidad. Claro, claro. Al haber recibido la vida eterna, somos salvos y gracias a Dios. Que no seamos condenados, que hemos recibido la vida eterna, pero como lo vamos a vivir para siempre, nos conviene recibir el mejor premio posible, porque de aquí en 1,000,000 de años vamos a estar disfrutándolo en la eternidad, lo que no se marca con el tiempo, ¿verdad? Pero para siempre. Por eso no queremos que nuestras obras sean quemadas. Y cuando yo veo las obras de los hombres y cómo los hombres planean y cómo los hombres usan sus talentos y cómo los hombres capacitan y demuestran en la iglesia sus propias capacitaciones, me da miedo. Porque será quemado. No importa qué tan guapo, qué tan bonito, qué tanto nos gusta. No, porque lo único que vale es lo que es hecho en el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, al hablar de la obra que Él dejó con los discípulos, cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿te acuerdas? Él también les prometió, recibiréis poder, poder, cuando haya venido sobre de vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, testigos fieles, testigos moviéndonos en el Espíritu Santo, porque así tiene que ser en la iglesia. Los talentos del hombre no valen en la iglesia. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Ahora, brevemente, vamos a ver lo que pasa en el gran trono blanco, en Apocalipsis 20 y versículos 11 hasta 15. 11 hasta 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros son aparte del libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, porque sus nombres no se hallaron en ese libro. Entonces fueron juzgados según lo que están en los libros, ¿qué es? ¿Cuáles son estos libros? ¿Qué contienen? Según sus obras. Según sus obras, no quisiera nunca ser juzgado según mis obras, sino según la gracia de Jesús. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras, punto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí no vamos a aparecer nosotros. ¿Sabe quién va a estar ahí? Caifás. Pilato. Mateo 26, ¿se acuerda lo que Jesús dijo a Caifás? Mateo 26 y versículo 64. Jesús le dijo a Caifás, tú lo has dicho, le preguntó si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, es cierto. Y además os digo que desde ahora veréis, tú Caifás y todo ese Sanedrín en Jerusalén, vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios para juzgarles, viniendo en las nubes del cielo. Allí estarán delante de Cristo, no en el tribunal, sino en el juicio del gran trono blanco, serán juzgados según estas obras. Al condenar a Jesús, hablando de una de las obras, en este juicio, una burla de juicio que hicieron ellos, condenando falsamente a Cristo. Ahí estarán. También estará allí Pilato, aunque lo que él recibe de condenación no será igual como esos religiosos que quisieron que fuera el matado. En Juan 19, versículo 11, respondió Jesús a Pilato, porque dice, ¿por qué no me hablas? Yo tengo autoridad para crucificarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato no recibirá la severidad de castigo que van a recibir los religiosos que estaban en contra de Jesús 100%. Pilato quería soltarle, pero por la cuestión política no lo hizo. Bien, entonces le condenó también y recibirá la recompensa, el infierno, la condenación eterna. Recibirán los dos, pero uno de una forma más severa que el otro. Solamente puedo imaginar cómo sería. Bueno, tomamos todo el programa hablando y repitiendo. Era una repetición, no pensaba de durar tanto hablando de esto, pero bien, lo vamos rematando, ¿verdad? Estas doctrinas, para tenerlos muy firmes en nuestro corazón, para que sepamos cómo será en los últimos tiempos, que habrá dos resurrecciones, entonces cada uno de los cristianos aparecerá delante del tribunal de Cristo y los condenados se resucitarán después del milenio y serán condenados eternamente en el gran trono blanco. Bueno, este fue el estudio de hoy. En el siguiente programa vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 28, donde también hay profecías en estos libros de el gran hombre Moisés. Lo vamos a estudiar en el siguiente programa. Hasta entonces.